sin olvidar lo que pasó hace cerca de 50 años, 49, y vamos para los 50. 2 de octubre no se olvida. Y es importante un día como hoy porque el Morena tiene la claridad de que los jóvenes son la esperanza, como lo fueron aquellos que ahora ya son abuelos, ahora. Y son la esperanza porque los acabamos de ver actuando en la Ciudad de México y en otros lugares del país. Los vemos en todo el mundo. Ayer los vimos en Cataluña, luchando por la democracia, es lo que el Morena sustenta. Y hoy la reflexión que el Morena plantea para dar a conocer nuestros posicionamientos es qué clase de justicia busca el Morena en Veracruz para el país, la que vamos a construir en 9 meses. Pues en Veracruz es claro, queremos que el poder legislativo no esté sometido y legal anticonstitucionalmente como el que malgobierna Veracruz lo pretende someter con sus partidos, provocar leyes que permitan que las mujeres sigan muriendo por causales como los embarazos violentos o no deseados. Evidentemente queremos una justicia que genere la seguridad y la tranquilidad de los veracruzanos, y ahí el Morena ha sido muy claro. Hay que correr ya al carnalín de la fiscalía, no está generando la seguridad necesaria. Evidentemente, junto con el secretario de Seguridad Pública, pero las funciones del Congreso local son las que el Morena va, como ustedes ya conocieron, porque los leo, conocido en voz de nuestro propio coordinador parlamentario, a generar las acciones necesarias para concretar este tipo de justicia. Obviamente los ciudadanos, y con eso culmino, los estamos llamando, ya estamos a 9 meses y días, casi va a ser un parto natural el que en el país va a ocurrir en menos de un año, 9 meses y días, para la transformación que el Morena está llamando verdadera del país, pues para la prosperidad y el renacimiento del pueblo de México. En esa unidad con el pueblo iremos, y así lo estamos ratificando ayer que en Orizaba y en otros lugares, el Morena tuvo mucha acción.